Permiso, me voy para allá, muchachos. Vaya, vaya. Porque tenemos a otro de los que ha estado. ¿Qué pasó que no vino a los 300 programas? Lo primero que le voy a preguntar, ¿por qué no estuvo? Nosotros acá estuvimos todos festejando, celebrando, y el tipo se dio el lujo de no venir. ¿Por qué no vino a los 300 programas? Es la pregunta que tenemos para hacerle, Ariel, a nuestro compañero ya, Juanchi Gómez Colare. ¿Qué hace, Juanchi? ¿Cómo andas, querido? ¿Nadie aplaudió? ¿No lo quiere nadie? ¿Qué? Aplaudan, chicos, dale, dale. Estaban enojados. Despiértense, están enojados. Están enojados. ¿Por qué no vino? Estaba trabajando. ¿A dónde estaba laburando? Me fui a Paso. A ver si podemos empezar. Se fue a Paso, dice, a trabajar. ¿Sí? Está bien, sí. ¿Qué estaba, haciendo? Fuimos a ver si podemos arreglar para este verano. Muy bien. Trabajar. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Juegos en la playa? ¿Alguna cosita vamos extra? Vamos a ver. Aeróbic. Vamos a ver. Ojalá que sí. Muy bien, Juanchi. Qué mal leído este año, ¿eh? Bueno, che, gracias por estar durante los 300 programas. Siempre has venido acá, te copaste con nosotros, así que de verdad, muchísimas gracias. Sos parte de este programa. Queríamos agradecerte. El vino tuyo de Vinoteca Las Rosas se lo chorearon. Te lo aclaro porque no viniste, se lo llevó Nelly. Oh, y brindó. Con razón la cara, ¿eh? No, y bueno, y brindó anoche y así vino, ¿eh? Una de nuestras productoras también. Nosotros hacíamos deporte anoche, la señora. Ahí está, estaba brindando por ustedes, que tuvieron un gran encuentro ayer, por lo que me contaron. Bueno, Juanchi, ¿con qué venimos hoy? Hoy trajimos un tema sobre las lesiones en los deportistas. Nada fácil el tema tampoco, traté de hacerlo un poquito más resumido, uh-huh. a ver si se entendía, digamos. Y bueno, va a ver las placas, si la tienen ahí el señor director. Bueno, vamos a meternos en las primeras placas entonces. Dire, por favor, le pido. Está tomando terminal. Ahí está. Esto es lo primero que tenés que saber. Ante una lesión, al médico, del médico al kinesiólogo, el preparador físico o profe o instructor, cualquiera sea, y al entrenador del club, el director técnico. Pará, porque parece una tontera, pero volveme la placa, por favor. Parece una soncera esto de que vos decís, si me lesioné voy al médico. No, pero pará, porque comúnmente, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nos lesionamos, vamos al kinesiólogo. Nunca pasamos por el médico primero. ¿En serio esto? Yo te voy a decir, uy, no, me tiró, voy al kinesiólogo. En realidad, tenés que ir al médico. El médico es el que deriva al especialista. Exactamente, así ¿o es? ¿O no? Así es. Porque el médico es el que te va a pedir una placa, que te va a pedir una ecografía, una resonancia, o sea, la lesión que tengas. Y después sí, vas al kinesiólogo. Estos son todos fases que tiene una lesión. Entonces, claro, y uno fase, por ahí lo que hace es auto... No, me desgarré, me voy al kinesiólogo. No, pará, anda al médico primero. Nosotros estaríamos en la tercera fase, que ahí es donde se ve, digamos, el preparador físico, o profe, o instructor, digamos, el que esté ahí, digamos. Después ya tenés la otra fase una vez que estás terminando. Ya tener lo que es la readaptación físico-deportiva, digamos. La frecuencia de las lesiones ha aumentado en forma drástica en los últimos años debido a una mayor exigencia en las actividades físico-deportivas. Uh-huh. O sea que cada vez se exige más, digamos. No era lo mismo hace 60 años una persona que hacía, por decirte, 60 piques, ahora se hacen en promedio 200 piques, reacciones. Claro, y se esfuerzan más los músculos, muchísimo, digamos. Muchísimo más, muchísimo más. ¿Hay manera de frenar esto, digamos? No. No, porque el deporte, la competencia te exige. Hoy tenés más competencia. Antes con suerte tenías la Copa Libertadores. Ahora tenés Sudamericana, tenés esto, claro. Tenés lo otro, tenés acá, tenés allá. En el caso del básquet, el calendario más amplio. Y así. Ahí dice, la lesión deportiva es uno de los obstáculos más importantes para el exitoso rendimiento de un deportista, ya que es una fuente de tensión, dolor y dudas para el deportista. Vamos a la otra placa. Ahí tenés la inadecuada rehabilitación de una lesión. Que sea más fácil recaer durante los entrenamientos que durante los partidos. La mayoría de las lesiones, el 30%, son las reincidentes del mismo tipo y sean en la misma zona. Quiere decir que no se recuperó bien. Exactamente. Entonces, como la exigencia de lograr resultados lleva a que Gago, por ejemplo, tengan que ponerlo porque es el que maneja y después se vuelve a lesionar y vuelve a quedar 6 meses afuera y bla, bla, bla. Y así, exactamente. Bien. Hoy normalmente un desgarro son 21 días y un jugador está jugando en 15 días. Claro. O sea, y antes un desgarro era un mes y medio. Un mes y medio más o menos. Claro. Y sí. A ver. Pero ahora tenés mucha más tecnología, tenés muchísima más innovación en cuanto a lesiones. Claro. Antes, por ejemplo, no se hacía tratamiento en la pileta, quizás hoy sí. Tenés un montón, tampoco los medicamentos eran los mismos. Todo evolucionó un montón, sí. Digamos.
los materiales, los elementos con los que se hacen las rehabilitaciones hoy no era lo mismo que, pero de todas maneras las exigencias o las competencias hacen que tiren los jugadores antes y vuelvan a reincidir. La vida útil de un deportista de alto rendimiento, ponerle como mucho, que son 20 años al máximo nivel. Claro. Cristiano Ronaldo ya lo dijo, terminado la conferencia de prensa en el Mundial de Clubes, hace 10 años que estoy en un nivel altísimo. Y es cierto. Sí. Es difícil mantenerse 10 años en un nivel tan alto como ese. No es fácil para nada. No, y de hecho son privilegiados. Bueno, a ver. Las funciones, competencias y responsabilidades del readaptador físico-deportivo son prevención de lesiones, tratar de prevenir no quiere decir que no vayas a tener una lesión. Obvio. Reconocimiento y evaluación inicial del deportista lesionado, o sea que hay que ver, hay que estar con él, acompañarlo, preguntarle. Planificación y diseño de los programas de readaptación deportiva, ejecución del plan de reentrenamiento al esfuerzo y de su progresión, selección de los ejercicios colaborando con el equipo médico terapéutico. Este último es quizás uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque dentro de un club con una estructura o quizás un jugador de tenis, por ejemplo, que tenga todo un equipo de trabajo atrás, esto se llama trabajo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que vos colaborás con el médico, con el kinesiólogo, con el nutricionista, con el psicólogo. Y ojo, con un equipo interdisciplinario. Y ojo, un psicólogo es muy, muy importante dentro de la lesión de un jugador. Quizás te diría que es un 50% de que el tipo vuelva y vuelva con la misma cabeza con la que estaba antes de lesionarse. Es muy importante. Vamos a ver, porque la canción dice todo concluye al fin y la conclusión ha llegado en este bloque. Así es. Se ha querido hacer una revisión específica de la fase post-lesión, dándole especial importancia al papel de recuperador y readaptador físico, teniendo todo en cuenta. Se ha visto necesaria la función de este técnico deportivo, ya que cuando el deportista sale de las consultas médicas tiene que dar el paso a la práctica deportiva. Antes que termines, ¿cómo pasás las fiestas vos, digamos, no? No, mentira, mentira. El director me dice, dejá de tirar con pavada. Vamos con la segunda placa y la final. Y después te ramo, dale. Con todo esto hay que decir que las lesiones más habituales son las musculares, en diferentes modalidades deportivas en las que el fútbol está en lo alto del ranking. Para finalizar, decir que cada lesión tendrá diferentes caminos a llevar y más teniendo en cuenta que cada jugador responderá a su recuperación en modo diferente o distinto. Quiere decir que no todos se lesionan de la misma manera, con la misma intensidad de la lesión, no todos tienen el mismo proceso de recuperación, quizás vos tardás 20 días, yo tardo 30 y así. Fíjate, ahí estamos viendo un video, son ejercicios súper básicos, fíjate, no son para nada complejos. Son ejercicios en los cuales vos lo vas a hacer adentro de la cancha y no te das cuenta que haces eso, por ejemplo. Uh-huh. En un corner saltás a cabecear y un jugador te está tirando la camiseta hacia abajo. Claro. O quizás caíste con la rodilla y no estás acostumbrado a eso. Caíste con más peso, con menos peso. Todo depende. Y esto también tiene que ver con lo que hacemos nosotros todos los días, digamos, ¿no? El señor que está viendo el programa en este momento, que va a jugar a la pelota solamente los jueves con los amigos del barrio o con los compañeros de laburo, tiene que mantener un entrenamiento mínimo porque si no después llegan las lesiones. Y cuando uno se lastima, es tan fanático de ir a comer el choripán y jugar a la pelota que tiene una lesión y vuelve antes. O no hace la recuperación, o no va al médico. Te vas a dar cuenta con la cantidad de chicos jóvenes, digamos, vamos a ponerle 25 años, que están jugando con rodillera. Claro, sí, es verdad. Con rodilleras, están jugando con rodilleras con estabilizadores laterales, digamos. Están jugando con tobilleras que tienen estabilizadores también. 25 años vos jugás con... O sea, sí. ¿Qué te espera cuando tengas 50? O 40, cuando te quieras jugar con tus amigos al fútbol. No va a poder, digamos. Va a estar destruida tu articulación, tu ligamento, tu tendón. Y también ocurre que cuando nos tenemos una lesión no vamos después al médico a recuperarnos, digamos, ¿no? Decimos, bueno, no, está bien, listo, ya pasó... a los 15 días voy 2 semanas a hacer kinesiología, después no voy más. Donde más se pierde es al deportista o a la persona, digamos, un deportista amateur, vamos a ponerle, se lo pierde entre el kinesiólogo y el gimnasio. Claro. No va más, desaparece. No se recupera, no vuelve a estar en su plenitud, digamos, como para por lo menos disfrutar un partido con sus amigos, o irte a jugar al tenis, al pádel, al básquet, ¿no? No vuelve y no se recupera. Nunca es, más. No, es notorio. Yo, por experiencia propia, las veces que me lesioné, siempre médico, kinesiólogo, gimnasio.
nunca más volví a sentir nada en un lugar. No, es que hay que hacer la tarea, digamos. Hay que hacer la tarea. Si uno se lesiona, tiene que ir al médico, tiene que ir al kinesiólogo y tiene que hacer la rehabilitación. ¿Vos sos consciente, no, no. vos sos consciente que tenés un cuerpo, ese cuerpo te va a durar toda la vida y en cuanto vos lo cuides, te va a responder claro. ante exigencias. El como día de cualquier mañana cosa. Vos te querés agachar a buscar a tu hija y sentí un tirón en la espalda, sentí un tirón en... Sí, me pasa hoy. Me pasa hoy, tengo no, entre... no puede ser. Con 25 años me pasa hoy. Bueno, Juanchi Gómez Escolari con nosotros, señores. Aplausos. Muchísimas gracias, en serio, por estar. Gracias, Javi. Y por todos los consejos que nos digas, que nos das, perdón, en cuanto a nuestro físico. Y si vos querés estar bien, tenés que hacer todo lo que dice Juanchi. Y si no, fíjate este hombre de 61 años que está impecable y que ahora nos dice los números de la quiniela. Bueno, como no pudo venir este hombre de 61 impecable, vino Hugo Nelson Caballero, que está más o menos. Así que, Huguito. Muy amables, muy amables.